Hola, buenas tardes, bienvenidos a otro video más. Este video es el blog más número 11. Y miren, fui a hacer unas compras a Aurrera y lo primero que tenemos por aquí es esta malla de aguacates. Trae 5 aguacates y me costó 20 pesos. Aguacates JBR, la capital del aguacate, dice. Bueno, esta me estuvo costando 20 pesos. Son estos aguacates. También estuve comprando otra margarina sin sal de la marca Aurrera de 400 gramos. Esta me estuvo costando 26 pesos. Todavía están en oferta. Así que, por si quieren alguna, esta la compramos para hacer bolillo con mantequilla, que a Luna le encanta. Entonces, aquí se las enseño. El día de hoy voy a hacer unas tostadas de tinga y miren, aquí les muestro esta Alpura media crema de 250 mililitros. Esta me estuvo costando 13.50 porque vamos a comer tostadas de tinga. Traje una leche entera de la Great Value, esa me costó 30 pesos. También estuve trayendo estas Svetia, dice que trae 12 más, son 36 sobres, me costó 16.50. ¿Y qué más? Ah, ya se metió una mosca. Traje esta mayonesa con limón de la marca Heinz de 340 gramos. Esa me estuvo costando 27.50. Y también estuve trayendo este suavizante de telas Bold 3 de 1 litro. Ese me costó 23 pesos. Dice que contiene más de 1 litro. Estas tostadas las pasé a comprar a las 3B, esas ya cuestan ahora 17.50, antes me costaban 17, pero ahora ya subieron 50 centavos. Todo sube, todo sube. Me traje este café legal soluble que ya se me terminó el otro. Este tiene 20 gramos más gratis de 200 gramos a precio de 180 gramos. Este me estuvo costando 69.50, es del verde descafeinado. También estuve trayendo estos que estaban de promoción, unos flanes Danette. Contiene 6 piezas. Este me costó 26, creo que de 30 y 36 estaban a 26 o de 34, pero me costaron 26 pesos y trae 6 flanes. Que Luna ya se quiere comer uno, le digo, espérate, Luna, deja, grabo el video y ahorita te lo comes. También traje esta latita de chipotles adobados en 10 pesos, es de 58 gramos para ahorita las tostadas que voy a hacer de tinga, que tengo bien poquitos chiles, ya casi no tengo. También estuve trayendo 6 bolillos, ya sea que nos los comamos con mantequilla, con mermelada, con avellana, crema de avellana, traje 6. Este mole verde también estaba de oferta de 48, me costó 36, me parece. Es de 200 gramos, es mole verde y mañana voy a hacer pollo en mole verde. Por eso me lo traje también. Ya tiene mucho, mucho que no como mole verde. Voy a hacer pollo con mole verde, arrocito rojo y unos frijoles de la olla. Y también traje estos huevos en 37.50 de la marca del Calvario, son de los que siempre casi traigo. Estos sí me gustan el tamaño y todo, nunca me han salido mal. Y pues los compro en Aurrera o en Walmart. Estas gelatinas son unos nuevos, nueva edición pastelera, dice sabor de queso con zarzamora. Al ratito la voy a hacer y ya ustedes van a ver el video. Bueno, en el blog la voy a hacer. Se prepara con leche y creo que va a quedar muy rica. Estas están en 12.50. Y algo que encontré en oferta fue este papel mejorado, nueva textura, regio, rinde más, máxima duración, sistema Maxi Resist. Trae 24 rollos, miren, 24 rollos. Ese de 169 me costó 98 pesos, entonces no dudé en traérmelo. No sé si, yo creo que sí es en todos los Aurreras. Bueno, eso es lo que compré el día de hoy. Oh, no, me falta enseñarles otra hermosa compra que hice en Coppel porque fui a grabar para ver qué había de novedad, de nuevo, para hacerles un video. ¿Y qué creen? Este bol lo quería desde cuándo,
pero no lo habían cargado. Ya lo iban a cargar por internet, pero la otra vez que cargué por internet, no salieron bien las cosas. Entonces no lo encargaba y no lo encargaba. Y miren, hoy que fui a grabar lo encontré. Yo desde cuando lo quería. Tengo el reposacucharas de esta colección que salió en verano, primavera, verano. Y a mí se me hacía bien, bien bonito desde cuando yo lo quería y lo quería y lo quería y no lo tenía. Pero yo ya sabía que estaba en 79 pesos. Fue bajando, fue bajando, fue bajando de 300 a 200 y así. Hasta ahorita, miren, yo ya sabía en internet que estaba en este precio de 279. Me costó 79 pesos y pues no dudé en traérmelo. Me lo traje, lo vi y mis ojitos brillaron. Dije, me lo llevo. Entonces, esa fue otra de mis compras que hice el día de hoy y estoy bien feliz porque ya lo tengo. Ahorita lo que estoy tratando de conseguir o quiero son unos candelabros que estaban en oferta, pero ya cuando los fui a buscar en ningún Coppel los he encontrado. Y aparte en internet tampoco están, pero ojalá y los encuentre. Casi seguido checo en la página para ver si los tienen, porque todavía siguen de oferta, pero están agotados. Y miren, estos me gustan porque trae sus limones, sus cherries, sus sandías, sus blueberries, naranja. Está bien bonito. ¿Naranja o limón? No, limón. Entonces, eso fue lo que compré el día de hoy. En este blog voy a hacer de comer y voy a hacer la gelatina. Y ahorita les sigo grabando, chicas. Miren, este es el reposacucharas. Este también me costó, lo compré ya en oferta, me costó 49 pesos. Este ya tiene como 2 meses que lo tengo. Lo compré luego que salió en oferta y me gusta bastante también. Que creo que ya después voy a comprar unos más anchos, pero Coppel estos son los que tiene. Creo que no son tan anchos. Bueno, pero sí sirve, sí me sirve. Y me gusta también mucho. Entonces, ahorita ya tengo estas dos cosas de la colección. Si llego a encontrar los contenedores, también los voy a comprar. Bueno, si los encuentro en oferta. Y miren, aquí está el recibo. De 279, el descuento de promoción en 200. Total pagué 79 pesos. Y bueno, chicas, me despido de ustedes. Espero que este recorrido por la tienda de Coppel les haya gustado y hayan encontrado algo que quieran comprar. Recuerden, pueden comprar por línea también. Y si el video les gustó, por favor, no olviden suscribirse, compartir, comentar, darle like, que eso me ayuda mucho para que YouTube siga recomendando mis videos. Y las veo mañana en un próximo recorrido. Hasta mañana, que descansen, bye. Ay, miren mi cabello. Espera, mija, tanto. Oh, bueno, ya llegué de Aurrera, de grabarles. Sí les encontré novedades para hacer el vlog, para hacer el video que les voy a hacer el día de hoy. Muchas gracias. Bienvenidas a todas y a todos por estar aquí en este vlog más número 11 y 12 o 11. No sé cómo lo voy a editar, pero muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Ahorita las sigo viendo. Aquí me estoy comiendo un danete y la verdad que sí sabe bien rico. Aquí estoy cocinando la cebolla para la tinga. Voy a hacer una tinga para comer tostadas con de tinga. Acá ya estoy friendo la cebollita con el chile. Y miren, ya puse a descongelar los frijoles. Ahorita se los voy a agregar ahí para hacer los refritos para las tostadas. Y rapidito vamos a cocinar. Miren, aquí ya le agregué lo que molí, que fueron jitomate, ajo, fueron 5 jitomates, 2 dientes de ajo, un pedazo de cebolla, pimienta, lo molí y ya se lo agregué aquí a las cebollitas que se estaban cocinando. Es que aquí no tengo mucha luz. Y ahorita ya lo vamos a dejar que se sazone, que se cocine. Y por acá están los frijolitos. Ahorita los voy a poner a... Los voy a apachurrar. Y ahorita nada más deshebro la carne y se la agrego. Ahorita les muestro. Miren, y ya quedó la tinga.
Sí me quedó rica. Bueno, la tinga casi siempre queda buena. Ya deshebré el pollo, ya se lo puse. Miren. Es que aquí no tengo mucha luz. Ya está, ya voy a preparar las tostadas. Y por acá ya refreí los frijoles. Y pues ya casi comemos. Miren, aquí ya tengo las tostadas. No, ya me dio flojera rebanar o picar la lechuga, ya así. Y y la salsa de habanero. Hombre. No, esa no es la salsa, te dije la de habanero que está en un frasquito. Ya les voy a poner de esa salsa. Miren, y así ya quedaron las tostadas. Me faltó solamente el queso, no tenía queso y se me olvidó comprar ahorita en la tienda. Así que, pues, de todos modos están bien ricas, ya hasta probé una. Provecho para todos los que vayan a comer, desayunar o cenar.